Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos aquí a Dani's Crochet a un nuevo video tutorial. Espero que la hayan pasado súper bien esta fiesta de Navidad juntos y en familia. Entonces, por aquí les muestro este proyecto que vamos a estar trabajando, que es súper facilito y rápido de realizar. Estos aretes yo los estuve realizando para mí, para lucir esta Navidad, y les mostré en Instagram. Les dije que se los iba a compartir pronto, entonces decidí hacerlos antes que se acabe el año. Entonces miren qué hermosos me quedaron. Este hilo es un hilo negro con brillo. Quedó súper bonito. Por aquí les voy a mostrar la marca de hilo que utilicé. Es esta Omega. Esta marca Omega es de nylon. Es número 3. Tiene 180 metros, que son 196 yardas. Este fue el que yo utilicé, pero en color negro. Este es rojo, pero tiene también los brillos. También trabajo normalmente con esta marca, que es Omega. 100% nylon, aquí lo dice, es igualito, nada más que este trae más y no tiene el brillo, pero es un hilo que tiene un brillo que a mí me encanta para los aretes. También me gusta porque dura muchísimo. Entonces aquí les muestro para las que siempre me preguntan qué hilo yo utilizo. Aquí está, pues. Entonces yo voy a estar trabajando los aretes con un color dorado, los aretes que les voy a mostrar. Los voy a hacer con este ganchillo del 1.5 milímetros. Voy a estar trabajando con unos aritos. Vamos a necesitar unos aritos, ya sea de madera. Este mide 3 centímetros por 3 centímetros. Este mide 2 centímetros y medio. Aquí les muestro las opciones. Si no consiguen de este, que fue con el que yo trabajé estos aretes, este como plateado, consiguen entonces esto de madera. Puede ser del tamaño que ustedes gusten, pero recuerden que entre más grande le quedan sus aretes. Este mide, como les dije, 2 centímetros y medio, y son los que yo utilicé para trabajar esto. Entonces yo voy a estar utilizando unas perlitas, estas perlitas más o menos. Ustedes eligen si quieren perlitas, si quieren cristal, para ponérselo aquí en la parte de abajo, que les combine como ustedes quieran. También vamos a necesitar unas bases de aretes. Yo tengo estas por aquí, estos broches o bases, no sé cómo ustedes lo conozcan, bañados. Estos son bañados en oro. También en algunos casos se requiere de estos aritos, dos aritos de estos, que son para ponerlo a nuestros aretes. Bien, esta base que yo utilicé aquí también es bañado en oro. Recuerden que ustedes pueden utilizar el material que tengan a mano, pero si lo van a vender, preguntarle mejor a sus clientas si quieren base bañado en oro, si quieren base de acero inoxidable, de plata, también de oro o de fantasía. Recuerden que los precios van a variar dependiendo de los materiales que ustedes vayan a utilizar. Vamos a necesitar también, en mi caso le voy a poner unos cristales. Estos son unos cristales como dorados así. Yo se los voy a poner. Si ustedes quieren, no le ponen nada. A este yo no le puse nada porque yo considero que el brillo que tenía era suficiente, el brillo del hilo. También vamos a necesitar unas pinzas para colocarle el broche a los aretes. Y también, por acá yo tengo, yo utilizaré este hilo que es transparente, súper delgadito, para coser estos cristales. Bien, también voy a estar utilizando unas tijeras. Y bueno, una vez tenemos todos nuestros materiales a mano, vamos a iniciar. Bueno, como les dije, iba a trabajar con este hilo en color dorado. Este hilo también es de nylon número 5. Es de otra marca, es de la marca Leati. Pero es igual a este que tengo por aquí. Este sí que les mostré por aquí es un poquito más grueso. Es del número 3. Como les dije, estos son del número 5. Así que puede que me quede un poquitito más pequeñito que este. Vamos a comenzar tomando nuestro arito. Yo le hago un nudo para empezar a trabajar. Le hacemos un nudo ahí dentro, miren. Hacemos ahí uno, sin apretar tanto tampoco. Y dos. Entonces, esta hebrita que nos sobra la vamos a estar ocultando y cortando. Vamos a introducir ahí donde hicimos el nudo. Introducimos nuestra aguja. Vamos a tomar hebra y sacamos por ahí, haciendo una cadena ahí. Luego, lo que vamos a hacer es medios puntos altos dentro del aro. Tomamos hebra, introducimos, tomamos hebra atrás, sacamos, nos quedan así tres hebritas en el gancho, miren. Tres hebritas. Tomamos hebra y sacamos por esas tres. Esos son medios puntos altos. Hacemos lo mismo, tomamos hebra, introducimos en el gancho, tomamos hebra, sacamos, nos quedan tres hebras en el gancho, tomamos hebra y sacamos por esas tres. Vamos a repetir este mismo proceso. Tomamos hebra, sacamos,
quedan 3 hebritas, tomamos hebra y volvemos a sacar por las 3. Esto lo vamos a hacer en todo nuestro aro, en todo nuestro aro, toda la vuelta, hasta llegar acá al final y forrar su aro por completo. No tenemos una cantidad fija, sino que vamos a forrarlo por completo para que no quede ningún espacio, no se vea para nada esta parte plateada. Bien, yo terminé de forrar mi aro y miren cómo quedó. Hice un punto deslizado en el primer punto para terminar esta vuelta. Entonces ahora vamos a subir 6 cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Nos saltamos 2 puntitos en la parte de abajo, 1 y 2, y hacemos punto alto tomando hebra. Saltamos acá abajo los 2 puntos, 1 y 2. En el tercer punto hacemos punto alto, así. Tomamos hebra y hacemos en el siguiente punto un punto alto. Miren, tomamos hebra, bajamos en el siguiente punto, tomamos hebra y sacamos, nos quedan 3 hebritas. Tomamos hebra y sacamos por las 2 primeras. Así nos va a quedar. Tomamos hebra y volvemos a sacar por esas 2. Estos son los puntos altos, les recuerdo. Entonces vamos a trabajar otro punto alto en el siguiente punto. En el siguiente otro punto alto. Así hasta tener 5 puntos altos sobre cada punto. Falta un punto alto en el siguiente punto. Y miren cómo nos queda, miren. Tenemos sobre cada punto 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a trabajar 6 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas más. Bueno amigos, una vez hacemos las 6 cadenas, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en este grupo de 5 puntos altos, lo hacemos acá. Tomamos hebra y en el siguiente punto, en el siguiente puntito hacemos un punto alto. Así en el siguiente punto, punto alto. Trabajaremos puntos altos hasta tener 5 puntos altos como acá. Bien, ya hice mis 5 puntos altos sobre cada puntito que teníamos abajo. Y ahora voy a hacer 6 cadenas igual que hicimos acá al inicio. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego contamos 2 puntos en la parte de abajo, 1, 2. Y en el tercer punto hacemos un punto deslizado. Recuerden, saltándonos 2 puntos en la parte de abajo y hacemos punto deslizado así. Miren, miren cómo nos queda esta parte. Ahora vamos a hacer una segunda vuelta. Vamos a girar el tejido de esta manera, así. Y vamos a trabajar de este lado ahora. Hacemos un total de 6 a 7 puntos bajos sobre las cadenas que tenemos ahí, así. Tomamos hebra, sacamos, hacemos punto bajo. Tenemos 1, tomamos hebra, sacamos, hacemos otro punto bajo. 2, 3. Amigos, ya yo hice mis 6 puntos bajos aquí. Yo les dije que si quieren pueden hacer 7 también, no hay problema. Yo lo voy a dejar así. Y ahora vamos a hacer puntos bajos sobre cada punto alto que tenemos abajo. Sobre cada puntito ahí hacemos punto bajo. Vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí en el primer punto hacemos ahí punto bajo. En el siguiente punto bajo y en el tercero punto bajo. Aquí vamos a hacer una punta haciendo 2 cadenas, 1 y 2. Nos vamos así hacia la esquinita, aquí en esta cadenita que se forma del punto bajo que hicimos, que fue el tercero, y hacemos un punto bajo ahí, se va a formar esta puntita. En el siguiente punto hacemos otro punto bajo y en el siguiente y último punto otro punto bajo. Miren, esta puntita la hicimos en el tercer punto bajo que hicimos. Subimos las 2 cadenas, hicimos punto bajo y se formó esta puntita. Luego vamos a continuar aquí haciendo 3 puntos bajos dentro de estas 6 cadenas que hicimos así. Tomamos hebra, sacamos, hacemos 1, 2 y 3. Aquí lo que vamos a hacer es meterle la bolita esta. Les voy a mostrar cómo. Bueno, les explico que para ponerle la perlita aquí, el gancho debe entrar en el orificio que tiene la perlita como este, miren. Así, entra perfectamente. Entonces tomamos la perlita, tomamos nuestra perlita y vamos a tomar la hebra, miren, la hebra, así está. Y vamos a sacarla por dentro de la perlita, así.
de esta manera. Luego ajustamos ahí y vamos a hacer tres puntos bajos más del otro lado de las cadenas. Miren, así hacemos. Ay, se me sale. Con cuidado ahí ajustamos y hacemos punto bajo así, de esta manera. Ahí hacemos los tres puntos bajos. Tengo uno, dos y tres. Miren cómo nos quedó esta perlita, de esta manera. Miren la parte de atrás, la parte que estamos trabajando, que es la de adelante. Entonces vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Yo les voy a mostrar nuevamente porque ya estamos terminando. En el siguiente punto hacemos punto bajo. Tenemos uno, en el siguiente dos, en el siguiente tres. Luego lo que vamos a hacer son las dos cadenas, y en la cadenita que se ve desde acá arriba, que viene siendo la tercera cadenita que forma el punto bajo que acabamos de hacer, introducimos ese gancho por ahí en una esquina, tomamos hebra, sacamos, nos quedan así dos hebritas, tomamos hebra y sacamos por ahí. Ya tenemos esta punta. Vamos a continuar haciendo un punto bajo en el siguiente punto, y en el siguiente y último otro punto bajo, así. Entonces de esta manera trabajaremos dentro de las cadenas que tenemos aquí. Vamos a hacer 6 puntos bajos como hicimos acá al inicio. Ya tengo mis 6 puntos bajos, y en el mismo puntito donde subimos la primera cadena, ahí hacemos un punto deslizado de esta manera. Cortamos nuestra hebra. Vamos a cortarla un poquito larga porque a mí me gusta esconderla dentro del tejido para cortar entonces el exceso. Corté así, alamos y sacamos para la parte de atrás, porque para esta parte de atrás es donde vamos introducimos la aguja aquí en nuestra hebra, y vamos a ocultarlo entonces por la parte de atrás. Bueno amigos, como último detalle les cuento que yo voy a estar cosiéndole las perlitas aquí. Miren, en la parte esta, aquí se las voy a estar cosiendo con mucha paciencia. Entonces le vamos a colocar la base de aretes. Yo le voy a estar poniendo esta. Todavía en realidad no me decido cuál ponerle. Esta creo que se ve mucho más bonita. Entonces yo se la voy a estar poniendo por aquí, calculando el centro. Entonces una vez le ponemos el broche acá en la parte de arriba, así, y también le ponemos los cristales aquí en esta parte. Así es como nos deben quedar nuestros aretes. Vieron que están súper facilitos de hacer y rápidos, pueden llegar a hacer varios al día y de muchos colores. Miren, bien, espero pues que se animen a realizar este tutorial. Me encantaría ver sus creaciones ya terminadas. Para eso los invito a visitarme en mis redes sociales. Pues quiero invitarles también a suscribirse para que no se pierdan ninguno de los próximos tutoriales que estaré compartiendo. Bien, entonces nos vemos muy prontito en el próximo tutorial. Saludos y bendiciones a todos.